Was du nicht gestern hier in meiner Badewanne? Was du nicht gestern hier irgendwo in meinem Haus? Was du nicht gestern hier? Komm schon, lass es sein. Lass es sein, schluck es auf. Und I said, ooh, sex lady, do you wanna be my baby? I said, ooh, sex lady, do you want? And I said, ooh, sex lady, do you wanna be my baby? I said, ooh, sex lady, do you want? Baby, 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 baby. Baby, 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 baby. Check it brown. Baby, 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 baby. Baby, 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 baby. Check it brown. Du hast mir meine Plattensammlung gestohlen und geraubt. Und dann warst du auch noch auf meiner Toilette und hast sie hoffnungslos versaut. Und wenn ich dich mal wieder sehe, wenn du unter meiner Dusche stehst. Hola, hola, ¿cómo están? Miércoles 30 de octubre, un gran abrazo, un saludo fraternal, cordial a todos los wanderinos del planeta. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Zona Verde, acá en las inmediaciones de Radio Touch, por las vías también de Red Gol, en la capital de nuestro país, en esta semana distinta. Ya creo que son más de 14 días en el cual las demandas justas de la gente se han hecho evidentes en las calles de Valparaíso, las calles de Concepción, las calles de Santiago, las calles en general de Arica a Punta Arenas. Nosotros adherimos a esas demandas ciudadanas, por lo tanto pasa a un segundo lugar el fútbol. Ya es segunda semana consecutiva de que está suspendido el fútbol profesional, tanto de primera división como de la primera B. Y hoy día quisimos, y lo conversamos con el panel que componemos siempre Zona Verde, de poder igualmente hacer este programa y con un fin solidario, con un fin solidario con la gente que está sufriendo. Hay 130 prácticamente comercios, hay pymes, pequeños comerciantes independientes que viven en el día a día en Valparaíso, que se han destrozado sus locales, por lo tanto esto va para ellos, y durante esta conversación, durante el desarrollo de este programa, nacerán ideas para poder contribuir a levantarlos a ellos, a porteños, no necesariamente wanderinos, pero que son de nuestra ciudad puerto, y poder levantar a Valparaíso en general. Saludo a quien por primera vez está acá sentado en el set de Zona Verde, Gonzalo Serrano, historiador. Quizás ustedes lo conocen a través de las columnas del Mercurio de Valparaíso, semana tras semana. Escribe para todos ustedes, así que bienvenido, Gonzalo, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Nelson, por la invitación. Ahí he tenido la posibilidad de escuchar y ver el programa. Generalmente tengo clases a esta hora, pero debido a la contingencia se dio la posibilidad, y creo que es una buena instancia un poco para despejarnos, para pensar un poco en eso que se considera el fútbol lo menos importante, las cosas más importantes, claro. Y tratar de despejarnos. En realidad yo creo que puede ser una ayuda para los porteños, especialmente para los wanderinos que lo están pasando mal, que están con incertidumbre. Entonces me parece muy buena iniciativa haber ido adelante con el programa. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Claro, estamos con esa iniciativa, con ese corazón, con ese espíritu de levantar Valparaíso, y por eso hacemos el programa de hoy día. De allá para acá, vamos a saludar a Patricio Erlansen, el Patito, nuestro periodista, que siempre está frecuentemente con nosotros. ¿Cómo está en esta semana distinta, Patito? Bien, Nelson, bien dentro de lo que se puede, como decís tú, cuando nos juntamos. Una semana, bueno, dos semanas ya bien complicadas, y adhiero totalmente a las palabras tuyas, de Gonzalo, que hoy es un capítulo especial, es un capítulo donde, como bien decía también Gonzalo, podemos servir de distracción a lo mejor a la gente que está sufriendo, que lo está pasando mal, a la gente que también se está manifestando con justa razón. Y nada, trataremos de ayudar, de aportar, de poner, por qué no, también un granito de arena dentro de todo lo que está pasando en nuestra ciudad. Eso es la idea, no hacer caso omiso a toda la problemática social, adherirnos a ella. Muchos de nosotros hemos estado justamente también en las calles protestando por lo que
muchas veces se utiliza ese nombre cliché de un Chile mejor, pero creemos que puede ser posible, puede ser aterrizable ese concepto del Chile que queremos todos. ¿Cómo está Jorge Remedi, más conocido como el Reme, ¿no? del grupo? Bien, muy bien. Con esperanza, con alegría, con entusiasmo, porque creo que podemos conversar cosas que pueden aportar. Yo en particular me siento muy en deuda respecto a estas movilizaciones, porque por mi trabajo yo he tenido que estar trasladándome desde Viña, Santiago y viceversa. Y de repente uno no se da el tiempo de decir, bueno, ¿y cómo puedo ayudar? A lo mejor yo no puedo salir a marchar por mi trabajo, pero sí desde esta instancia abrir un espacio a la conversación. Claro. A que independiente de lo que todas las personas puedan pensar, pero que nos sentemos en algún momento a decir cómo deseamos nuestro Valparaíso, nuestro país, nuestro equipo, cómo queremos que de aquí para adelante, cómo vamos a desarrollarnos. Sí. Y creo que es una tremenda oportunidad. Encontrar cosas en común, ¿no? Deseos. Exacto. En común, porque nosotros sí hemos visto las redes sociales durante esta semana. Está muy caliente, ¿no? Hay mucho fuego en las redes sociales, mucho fuego en Twitter, muchas opiniones encontradas, incluso dentro de los mismos guanderinos que nos une durante todo el desarrollo del año el equipo. Nos hemos confrontado a veces con epítetos que quizás no son los mejores. La idea de este programa también es encontrar cosas en común. Quizás no necesariamente ideológicamente, políticamente, nosotros tengamos una misma tendencia, pero sí hay cosas que nos unen, como por ejemplo levantar una ciudad que lamentablemente, yo ya se lo escuchaba al alcalde Jorge Char, quien quiera adherir o no, el alcalde actual de Valparaíso, decía, siempre cuando ocurren este tipo de cosas a nivel nacional, parece que si era Cabalpo lo azotan el doble o el triple. Y es verdad. Es cierto, ¿no, Pato? Sí, totalmente. O sea, perdón, cortito, hemos visto las imágenes de Valparaíso. Yo lamentablemente no he podido ir en las últimas dos semanas, pero mi papá vive allá y me dice que parece un campamento de guerra, sobre todo la parte del centro. Entonces, lamentable, y Charp algo de razón tiene también en el tema. Claro, ya había dicho el intendente 135 y hoy día Charp dijo 130 locales comerciales destrozados. Imagínate. Entonces quedémonos 130 para Valparaíso, con un plan pequeño, a mucha diferencia de Concepción o Santiago, es muchísimo. 130 destrozados, gente que va a tener que necesariamente luego comenzar de cero. Entonces, como uno dice, claro, es un autogol, porque el corazón de la demanda social es justamente por ellos, por la clase media, la gente trabajadora, la gente que sufre la injusticia a mano de la gente, de la élite del poder, ¿no? Uh-huh. Y si están destrozados los locales comerciales, lamentablemente ellos van a tener que hacer el trabajo en doble de aquí en más. Entonces, eso lo lamentamos. Hoy día vamos a conversar con tres personas importantes para Santiago Wanderers que nos vinculan necesariamente a Valparaíso. Con Marco Medel, que nosotros le hemos hablado, incluso te acuerdas cuando estuvo Gonzalo Serrano, ¿cuáles son los líderes de Santiago Wander? Bueno, Marco Medel, Ezequiel Luna, Mauricio Viana. Bueno, Marco Medel accedió a la conversación, a la invitación, y va a conversar hoy día con nosotros. Cosa que me parece a mí muy importante, porque de los tres clubes grandes de Santiago, Pato, Reme, Gonzalo, ha hablado Johnny Herrera, ha hablado Jean-André Bocellur, ha hablado José Pedro Fuensalía, ha hablado Esteban Paredes, y Santiago Wander, por supuesto, que también es un grande del país. Y no hemos escuchado quizá una voz tan directa. Y hoy día, Reme, no sé qué te parece a ti, accedió Marco Medel a conversar con nosotros. Me parece perfecto, porque yo creo que todos tenemos que pronunciarnos de alguna forma. Así como se han pronunciado los hinchas, y que de hecho se van a seguir pronunciando, porque de hecho ya mañana hay planificada una marcha donde se van a unir, uno nunca pensaría, los hinchas de Everton con los de Wanderers, para poder marchar por las reivindicaciones o lo que se quiere lograr. Claro. O sea, hoy día estamos en un escenario donde este mundo y nuestro país cambió y nos da una tremenda oportunidad. Claro. Y la oportunidad que nos da es que, por ejemplo, ya se acaba esto de segregar a los equipos visitantes, o cuando conversamos el otro día con el presidente de la SA, con Rafael, que nos decía, oye, ¿podemos pedir aforo completo? Y decía, no, imposible pedir aforo completo porque hay que poner las vallas y todo el tema. ¿Por qué no pensar en este nuevo mundo que cambió, en que ahora podemos sí llenar los estadios y a lo mejor establecer una nueva institucionalidad o una nueva forma de llevar adelante el fútbol, por ejemplo? Claro. O sea, es una tremenda oportunidad que yo creo que no tenemos que desaprovechar. Yo también he leído algunas columnas de Gonzalo Serrano acerca del fútbol y quizá libros en los cuales ha participado, colaborado. A veces uno piensa que el fútbol es la mera pelotita en la cancha, ¿no? En el terreno de juego, donde 22 luchan por ella. Pero a veces el fútbol une más de lo que uno cree. Y estos simbolismos que uno ve en la calle entre los hinchas de la Católica, la U, Colo-Colo, y lo que ve también uno en la calle en la quinta región de Everton y Santiago Wander, también te lo evidencia de esa manera.
Sí, yo creo que además en el caso de Valparaíso, si hay algo que une a Valparaíso es justamente Wanderers. Yo el otro día encontré una imagen, la subí en Twitter, de la porque se hablaba de la marcha histórica de 100.000 personas por Valparaíso. Y yo recordaba una marcha que se había hecho el año 67 para los 75 años de Wanderers, y según los cálculos de la época se cifraban en cerca de 50.000 personas marchando por Valparaíso por ese aniversario número 75 de la ciudad. Y así además hemos visto expresiones multitudinarias para los títulos del 58, el 68, el 2001, el 2019 cuando subimos a primera. Y creo que son justamente los momentos en que me gustó esa premonición. Sí. Y justamente ahí donde uno puede encontrar en el fútbol puntos de unión. Uno ve, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención de este movimiento social es la fragilidad de las redes de amistades que uno tiene, porque se ven divididas justamente por asuntos políticos. ¿Y cuánto no le ha pasado que se han salido o han dejado de seguir a personas que uno consideraba como amigos? Pero dentro de esa división uno puede encontrar en el fútbol y en Wanderers justamente un cemento que une y que es muy fuerte, y que son las cosas positivas que uno tiene que ir sacando de estas crisis, que tienen aspectos que son terribles pero tienen otros que son muy buenos, y yo creo que justamente el fútbol puede ser un factor de unión. Claro, yo también leí a Pato Orlansen, que también es muy activo en redes sociales, principalmente Twitter, de que tú hablabas de que Wanderers es el verdadero equipo del pueblo. Sí, porque ¿qué quieres decir de con eso? Que se atribuye ese equipo del pueblo, y yo no considero que sea tan así. Yo creo que Wanderers es realmente un equipo en el cual el pueblo porteño, no estaba hablando obviamente del pueblo chileno, pero el pueblo porteño es... O sea, tú por donde andes en Valparaíso vas a encontrar camiseta de Wander, vas a ver gente de Wander. No quiero hablar del sufrimiento, porque eso, yo creo que los hinchas de todo el equipo son sufridos. Finalmente el fútbol es un poco así. Pero yo siento, y es una impresión, cuando uno va al estadio se da cuenta del tipo de gente que va al estadio. Y finalmente Wander es pueblo. O sea, es yo que, creo que no... Claro, con Wander se da un fenómeno curioso, primero de la transversalidad. Es muy transversal. Y lo otro, que son pocos los equipos que tienen tal nivel de identificación con una misma ciudad. Exacto. Porque uno ve en el caso de Santiago, se divide entre varios equipos. Uno ve en el caso del mismo Viña del Mar, hay mucha división entre wanderinos, gente que le gusta Berto, pero en Wander se da esa comunión muy fuerte, y que son los mismos datos estadísticos que encuentran Adimark en las encuestas que se hacen. A veces uno desconfía de esas encuestas, pero coinciden en lo que tú estabas hablando. Claro, en pocas partes se da esa vinculación de la ciudad con un equipo de fútbol, y yo creo que fue justamente uno de los factores que hizo muy popular el fútbol en Valparaíso, hacer esa relación la ciudad, hacer ciudad equipo intercity que se hacen al comienzo del siglo XX, y que después se van consolidando y que van adoptando, en este caso, equipos como Wanderers. Bueno, ya estamos en contacto con Marco Medel, uno de los líderes de Santiago Wanderers, ya lo decíamos introduciendo este programa. Agradecemos mucho la presencia de Marco con nosotros para poder hablar de esta coyuntura, de la contingencia social que afecta a Valparaíso, bueno, que afecta principal a todo el país, pero hoy día nos cobremos principalmente lo que sucede en nuestro querido puerto de la ciudad patrimonio. ¿Cómo estás, Marco? Un gusto saludarte. Acá Nelson Oces. Hola, Nelson. ¿Todo bien? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus cercanos, tus amigos, la gente que más quería tuya allá en Valparaíso? Mira, todo bien, gracias a Dios. En Santiago también, más o menos tranquilo ya, pero obviamente sabemos la importancia de lo que todo el pueblo chileno está manifestando, pero gracias a Dios todos mis familiares están súper bien. ¿Qué has podido conversar con tu familia acerca de lo que está ocurriendo actualmente en la sociedad? La demanda ciudadana, las manifestaciones por un Chile mejor, porque, claro, muchos de nosotros, yo creo que tú también, vivimos a veces, quizá en los principios de nuestras carreras, esta injusticia, ¿no? Estos desequilibrios donde mucha gente, la gente de poder, tiene más beneficios, tiene más privilegios y bondades que nosotros, que tenemos que remarla desde pequeños con más esfuerzo, ¿no? Con más fuerza. ¿Qué has podido conversar con tu entorno respecto a este tema? Mira, la verdad que yo vengo de una familia que obviamente nos ha costado mucho, y como dices tú, uno empezó como en un hoyo, tratando de escalarlo, cumpliendo cada meta que se obtenía, y lamentablemente a nosotros, que somos de la clase media para abajo, de la gente que
que obviamente le cuesta más, se nos pasa a llevar, creo que mucho, y ahora ya la gente empezó a manifestarse con a través de todo este tiempo que creo yo que nos han metido el dedo en la boca. No han metido el dedo en la boca. Mira lo que dice Marco Medel. ¿Tú ves positivo a lo que, o sea, el desenlace de lo que está ocurriendo, de todas las manifestaciones sociales, la gente que tienes tú en Santiago, lo que estás viviendo allá in situ en la quinta región? ¿Crees que se puede conseguir mediante todo este movimiento un Chile mejor? Yo creo que así como está la gente manifestándose, haciendo sentirse, creo que obviamente se pueden lograr cosas importantes, que es para la gente. Bueno, mira, yo sé lo que es que te cueste mucho, y lo digo por experiencia propia, porque mi padre era, ya no está con nosotros, pero era panadero, una lanceria, y hacía uno, nos decía siempre, hay que esforzarse. Si tenemos que echarle un poco de agua más a la olla, se hace para alimentar otra boca, pero eso no se ve en la clase alta, no se ve que sean así. En mi casa siempre nos han inculcado esos valores, que si puede ayudar a una persona que le falta, lo haga, porque al final, al fin y al cabo, uno... Así se enriquece más el alma, el corazón, y la verdad que creo que la manifestación, la voz que está escuchado del pueblo chileno, claramente debería ser escuchado, porque ya creo que se nos ha pasado llegar mucho, y aún así la gente sigue y deberíamos tener algún beneficio, alguna cosa que de alguna mejora en nuestra sociedad. Hola Marco, ¿cómo estás? Hablas con Pato Berlanzan acá. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Marco, te quería preguntar, bien concreto, bueno, está el gran debate, bueno, no hay un gran debate tampoco, pero está la disyuntiva de si el fútbol tiene que volver o no. Han pasado, en el caso de Wander, ya van a ser segunda semana consecutiva, por suerte alcanzaron a jugar, no voy a subir al carro de los que jugaron, pero se alcanzó a jugar ese partido con Rangers, que se ganó, pero ya llevamos dos semanas sin fútbol, en una etapa muy expectante. Entonces, ¿cuál es tu postura respecto al tema? Yo, por mí, no jugaría hasta que el gobierno de este país de solucione a la gente y que la gente quede tranquila. Para mí no debería jugarse. El fútbol pasa a un segundo plano en este momento, y creo yo que debería seguir así hasta que no la gente que maneja todo esto debería dar una solución al tema. Yo creo que la gente ya se ha hecho escuchar, y deberíamos tener una solución, yo creo, lo antes posible para que la gente de Chile quede tranquila. Marco, ¿y qué solución? ¿A qué debería apuntar el gobierno para decir, bueno, terminaban las manifestaciones, se acaba esta situación y vuelva un poco la tranquilidad? No voy a decir la normalidad, porque yo creo que ya nada va a ser normal, pero claro, para volver a la tranquilidad, ¿qué debería hacer el gobierno? Es que, mira, yo de verdad nunca me he metido mucho en política, porque no entiendo mucho, pero dar solución a lo que la gente pide. No sé, yo en Santiago, siempre que voy a Santiago me tengo que meter a la autopista, y a veces está ahí parado una hora y media, y los tags te valen 1.500 pesos. Eso es a la gente de esfuerzo, que le cuesta mucho ganarse las lucas, para la gente, no sé, gastar el alza de las cosas que se dio en el tema del metro, de muchas cosas, yo creo, de todo lo que la gente está manifestando, de los sueldos mínimos, que debería haber una alza, la gente adulta mayor, que deberían darle funciones, creo yo, que no las que le están dando, que son una miseria, que no le alcanza ni para comprárselo, abastecerse de alimentos.
Yo creo que ahí la gente lo que está manifestándose es por un montón de cosas y deberían dar soluciones, porque ves que salen a hablar, es todo el rato dándose vuelta en lo mismo, en que la gente está manifestando y que está causando violencia, y al final no se dan vuelta en lo mismo. Todo el rato le siento yo que les tiran la pelota a las personas, y la gente solamente ya se cansó de que los pasaran a llevar. Marco, te habla Jorge Rojas Remedy. Te quería preguntar dos cosas. Uno, si en este tiempo han tenido la oportunidad de conversar ustedes como jugadores respecto a este tema, sobre qué es lo que piensan de lo que está pasando particularmente en Valparaíso, y en segundo lugar, respecto a eso mismo. En Valparaíso, bueno, Nelson comentaba que 130 locales están fuera de funcionamiento o muy afectados producto de esto. ¿Tú crees que, terminado esto, ya volviendo a la, entre comillas, normalidad, será posible eventualmente hacer algún partido a beneficio donde se pueda, por ejemplo, aportar y apoyar a esas, sobre todo a los comercios pequeños que se vieron afectados, para poder sacar adelante Valparaíso? Obviamente nosotros, bueno, en lo personal estamos a disposición de lo que se pida en cuanto a solidarizarse con las personas que por ahí tienen su negocio, su emprendimiento, y que lamentablemente han sido destruidas. Obviamente que el grupo habla, comenta, tenemos no todos las mismas opiniones, pero sí, yo creo que el plantel en sí está a disposición de lo que se necesite, para sea para Valparaíso o para las comunas que están más cercanas, pero nosotros tenemos que estar ahí a disposición de lo que necesite Valparaíso. Estamos claros que somos de la institución más grande, una de las instituciones más grandes de Chile, y nos debemos mucho a nuestra ciudad. Entonces, creo yo que el plantel, y es así, que está enteramente a disposición de lo que se necesite. Hola Marco, aquí te saluda Gonzalo Serrano. Yo tengo una pregunta, porque todos estamos de acuerdo con que, o esperamos, tener una sociedad que sea más justa, pero uno ve que esas diferencias también se ven expresadas en el fútbol, en los mismos presupuestos que tienen los equipos, y muchas veces reclamamos cuando la situación no nos acomoda, pero no decimos nada cuando nos acomoda. En el caso de Wanderers, en la primera B, es uno de los equipos que tiene el presupuesto más alto. Y a veces lo que uno siente, y ahí me gustaría ver cuál es tu visión, es que esa misma solidaridad que dicen tener a veces los futbolistas, o que manifiestan a través de las redes sociales, por ejemplo, estas dos últimas semanas, no se ve concretada en muchas cosas. Y te doy el caso de jugadores de Wanderers que han terminado en la miseria. Estoy recordando Pastelito Méndez, por ejemplo, que tuvo que hacer una colecta, que estaba muy mal. Entonces, yo a veces siento que esa declaración de intenciones que tienen los futbolistas por un mundo más justo, o un mundo más con mejores condiciones, no se ve concretada en ayuda a sus propios colegas. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión y cómo también ustedes se pueden organizar para colaborar, para que esto no sea solamente una declaración de intenciones. Pero lo que pasa es que me llamaron para preguntar mi opinión. Yo no todas las cosas que hago, o solidarizo con personas, no todas las cosas las hago público. No, entonces, por eso, pero ya, o sea, si tú dices que sí existe esa solidaridad, yo quedo tranquilo, a eso voy, que tú no digas. Yo creo que el jugador de fútbol es muy solidario. A mí se me piden camisetas a beneficio, es que la gente necesita, obviamente nosotros ayudamos. Que necesitan hacer un partido, lo vamos a hacer, porque estamos, como te dije, a entera disposición para ayudar a la gente de Valparaíso, no solamente al jugador que me nombraste, sino que ahora no, a lo que nos conlleva es lo que está pasando en Valparaíso, porque, bueno, en todo el país, pero en Valparaíso, que es nuestra ciudad, donde nosotros trabajamos, y creo yo que debemos solidarizar con la ciudad, con la región entera. Sí, y a mí me consta también, Marco Mael, porque usted, al menos en mi experiencia personal como periodista, a veces como enlace entre... Porque el periodista siempre, la función principal es ser enlace entre lo que es interés público, como un equipo de fútbol, como un artista, o como los protagonistas, que ustedes son los jugadores, con la gente misma.
y ustedes siempre han estado a disposición, y Santiago Wanderers en su historia siempre ha estado a disposición, sobre todo por la identidad, el sentido de herencia que tiene con la ciudad de Valparaíso. Sin ir más allá, el cliché de Santiago Wanderers Valparaíso, Valparaíso Wander, se hace patente en Santiago Wander como en muy pocos clubes a lo largo del país. Así que también me consta ese compromiso que tienen los jugadores con la gente. Sí, muy cortito, sí. Un poco cortito. Yo creo que, o sea, tú lo has dicho, Marco, pero de repente es importante que ustedes traspasen eso a los jóvenes. Yo creo que muchas veces los jugadores de Wander, los más jóvenes, no son conscientes del rol social que cumplen y de la importancia que tienen de repente a través de un simple gesto. No estamos hablando de algo económico, de un saludo, de una firma, de una fotografía, lo importante que es para la gente de Valparaíso. Yo entiendo que Marco lo entiende muy bien, pero a veces es bueno que ustedes, los jugadores con mayor experiencia, le traspasen eso a los jóvenes, porque el tiempo pasa muy rápido y a veces el jugador pasa y no se da cuenta de eso. Puede ser. Marco, te agradezco muchísimo el contacto. Sé que tienes muchas cosas que hacer, pero tú amablemente, inmediatamente me dijiste que sí cuando conversamos de manera privada, en acceder a dar tu idea, a dar tu opinión. Y nada, también te agradezco también el vínculo y el compromiso que tienes con la ciudad. Dale, no hay problema. Y bueno, lo que necesiten, acá estamos a disposición nosotros para ayudar. Y mientras el fútbol esté en segundo plano, nosotros estamos a entrar a disposición para lo que se necesite. Y claramente tenemos que unirnos todos en este momento que está pasando el país entero, y obviamente estamos nosotros con la gente, porque nos ha costado mucho, y obviamente que se escuche la voz y que se lleguen a buenas conclusiones, a buen puerto, que para que el país, la gente tenga más tranquilidad en sus hogares. Que nos unamos todos y que se escuche la gente. Muchas gracias. Un abrazo gigante, Marco. Dale, un abrazo. Las palabras de Marco Medel, que yo rescato lo siguiente. De hecho, estaba anotando Gonzalo Reme Pato. Dice, durante años nos han metido el dedo en la boca, dijo Marco Medel en un principio. El pueblo chileno tiene que ser escuchado. Y por mí no jugar mientras las demandas sociales sean concretas. Esas tres cosas me quedo de Marco Medel. Muy directo, finalmente no se guarda nada. Un hombre que tiene opinión y se ve que está con la gente, no por un populismo ni un oportunismo, sino que realmente desde el corazón, porque también él nos dice que viene de una familia humilde, que tuvo que, hijo de panadero, que tenía que trabajar el triple para de repente poder solucionar a su familia, así que él conoce esta realidad de cerca. No, yo me quedo también con la parte final, con la pregunta que le hace Gonzalo, que es súper directa, y yo estoy muy de acuerdo en que se la haya hecho, porque lo perseguimos todos lo vemos. Tú lo traes, escribiste una columna al respecto que fue bastante comentada. Y sí, o sea, bueno, está claro que Marco sí es un tipo solidario. Yo también creo que el futbolista sí lo es, en su gran mayoría, y otros que no. Pero fundamentalmente lo importante es que el agente de experiencia, Marco Medel, Mauricio Viana, se lo traspasen los jóvenes, porque yo veo que los jóvenes están hoy en día muy desapegados a lo que es su profesión y a esa cercanía que deben tener con la gente. Entonces, o sea, bueno, en un caso muy extremo, muy ahí quizás tal vez, claro. Pero hoy día yo veía a Gareth Bale, que ya es un gallo viejo de 30 años, que iba pasando por el aeropuerto en España, no sé si fue en España o en China, donde viajó últimamente, y venía un niñito con una mamá que le decía, oye, quiero un autógrafo, y el gallo no paraba. ¿No? Claro. Y eso, yo sé que también pasa entre los jugadores jóvenes, sí. O que no quieren, o que no responden un saludo en Instagram, no cuesta nada. Sí. Siempre me dijeron a mí que el saludo es lo más básico que hay. Ahora también, en esta circunstancia, quizás no costaba nada también atender el teléfono, no atenderlo, digamos, y también, quedarse callado, Por ejemplo, yo sé muy de cerca de que Wander, que la corporación está haciendo una campaña de Levantemos Valparaíso, creo que Juguemos de Local, exacto, se llama. Y también, y ya te voy a pedir que profundice sobre eso, Remedy, y también la SA va a hacer una activación en el próximo partido que Wander juegue de local, también en una campaña en conjunto con la alcaldía, también ahí nos van a explicar bien. Entonces quizá para los jugadores de repente es más fácil quedarse calladito y esperar que todo lo haga la institución, sí. Pero por eso agradezco también en ese detalle, ¿no? En esa arista, perfecto. La voluntad de, por eso, de Marco Medel. Yo creo que ya varios columnistas lo han dicho, no es toda una cuestión que se rebusca lo económico, sino que tiene que ver con gestos. A mí esto lo contó una vez Elías Figueroa en una reunión social. Él nunca se olvidó que una vez Raúl Sánchez no lo saludó cuando él era hincha de Wanderers. Mira. Y si uno ve a Elías Figueroa, él no se cansa de firmar autógrafos, de saludar, pero porque a él le quedó muy marcado el impacto de que un jugador que para él era ídolo no lo saludara. Entonces, por eso no tiene que ver solamente con una cuestión de dinero, sino que tiene que ver con un gesto de gesto, que es tan simple. Y sobre todo con los niños.
Porque un niño de 10 años que llegáis y ahí, no sé, hoy en día a Marco, a Viana, y que lo salude y que no te... O sea, sí. Es por lo menos, hola, listo, y te vais. Sí. Oye, a propósito de gesto, hay que aprovechar de saludar a Juanito Tanque Álvarez porque está de cumpleaños hoy día. Claro, hay, panza, hay que resaltar. Goleador histórico. Así que también un fuerte abrazo, un saludo. Tanque Álvarez. Su cumpleaños. Sí, centro delantero, goleador histórico Santiago Wander, también protagonista de los Panzers del 68. Oye, yo quiero también saludar a alguien que nos está viendo, que es Lorito Matías. El pequeñito. Sí, también me dijo, claro. Está comentando acá y le mando un saludo a Marco. Sí, y dos personas que también me pidieron que les saludara, pero no. Me voy a acordar de usted, quizás lo salude mediante mis redes personales, pero no me acuerdo de los nombres. ¿Qué hace la Corporación Remedy? ¿Algo hace público? Sí, mira, la Corporación está organizando esto que están llamando como Levantemos Valparaíso. Yeah. En estos tiempos de lucha por reivindicaciones sociales, todo Valparaíso debe unirse para incentivar y cuidar nuestro comercio porteño, prefiriendo al emprendedor o al local de tu barrio. Claro. Básicamente eso, o sea, nos concentremos en potenciar el comercio de barrio, en salir a comprar a Valparaíso, porque la gente de Valparaíso lo necesita. Claro. A veces nosotros hemos hablado controversialmente respecto a las reacciones de la corporación, pero yo valoro eso que están haciendo. Y de hecho, coincidentemente estamos con el mismo hashtag, Levantemos Valparaíso. Oye, así que muy bien la corporación. Yo esperaría, un gesto lindo sería que se retuitearan mutuamente la corporación y la sociedad anónima. Eso. Eso sería un gesto muy lindo. Y eso hay que hacer. Uno ve que se están uniendo el Colo Colo con la U. ¿Sabes que lo único que no se unen, lamentablemente, son los partidos políticos? Bueno, cuando uno ve lo que espera de ellos, porque justamente también las demandas sociales son con la élite de poder, los políticos y también los empresarios. Lo tenemos ahora en contacto también, y lo agradecemos, por la voluntad, por la disposición, a Francisco Alarcón, un hombre que sabes chiquillo, y él estuvo presente en las marchas de Valparaíso. Muy bien. Él estuvo en las calles del puerto principal, con la gente, en esa marcha de Wanderino, y también toda la gente que vive en la ciudad, patrimonio de nuestro país, nuestro querido Valpo. ¿Cómo está, Francisco? Un gusto saludarte. Hola, muy buenas tardes a todos, espero que anden todo bien. Bueno, estoy acá con Gonzalo Serrano, con Patricio Lanzani y también con Jorge Remedi, y preguntarte directamente, bueno, antes que eso, preguntarte, Francisco, ¿cómo está tu familia que vive en Santiago, la que vive en Valparaíso? ¿Cómo están ellos y cómo han enfrentado también estas manifestaciones? Sí, no, mi familia ha estado todo bien, más allá de los temas de Santiago, del problema de poder movilizar ciertas cosas, pero no, nada. Por el estilo, están todos bien, gracias a Dios. Bueno, ¿y de dónde te nace también esta energía de poder acompañar a la gente, no? Te vimos en las marchas, haciéndote también parte de todas estas demandas sociales, de las pensiones, de las coaliciones, de las evasiones de impuestos, de hecho, la ley echa la trampa. Junto con la gente ha estado participando. ¿De dónde nace esta iniciativa personal que la valoramos, Francisco? Nace básicamente el rol social que tengo yo como ciudadano y el rol social de como uno de repente como futbolista que te vean ahí, quiere decir que todos los problemas nos afectan a todos, no estamos ajenos a eso, somos parte del sistema, somos parte de la ciudadanía, de ser partícipes de la democracia, y básicamente a eso responde el hecho de estar en la marcha, de reclamar por un sistema tan injusto que ha sido abusado durante 30 años y claramente ya explotó y la gente se cansó. Entonces es un movimiento que ha agarrado fuerza, como dice el eslogan, Chile despertó, y es súper bueno participar de tantas marchas pacíficas donde la gente tiene que ser escuchada. Eso, ¿no? Porque mayoritariamente han sido marchas pacíficas. En Santiago hubo 1,6-7 personas, increíble. En Valparaíso hubo, ¿cuánto? Quizás también 200.000 personas entre Valparaíso y Viña del Mar, con una foto impresionante en Avenida España. ¿Te conmueve esto personalmente, Francisco, también por tu lucha, por tu conciencia social? Sí, me conmueve porque el mensaje es súper potente de que habla que un Chile cuando se une, por ejemplo, cuando uno juega un partido de la selección chilena por llevarlo al ámbito del fútbol o ve a la Teletón, se ve que cuando un Chile se une se logran cosas, y se logran cosas muy positivas. Se deja de lado el orgullo, la voluntad propia, el pensamiento político propio, porque cada uno puede pensar diferente en cuanto a la política, pero que si nos unimos y luchamos todos por un objetivo en común, que es tener una sociedad mucho más igualitaria y con igualdad de condiciones y oportunidades, se pueden conseguir cosas porque nosotros tenemos que votar, nosotros elegimos a nuestra gente de la política, y claramente no estamos conformes con los que están legislando, y todo esto habla de que podemos movernos y cambiar el sistema para bien, para nosotros. Francisco, Jorge Rojas Remedi,
durante el año y durante tu estadía acá en la Quinta Región, te ha tocado también hacer algunas cosas solidarias. Me recuerdo que estuviste en Cerro ayudando a limpiar los cerros. Me gustaría saber cuál es tu percepción de el porteño. ¿Cómo es el porteño? ¿Cómo has percibido el porteño cuando has ido con un grupo de personas a tratar de ayudar? ¿Cómo reciben esa ayuda y cómo también se comprometen con la labor social? Sí, mira, primero que nada, Rodrigo, el porteño es una persona súper súper luchadora, porque constantemente está luchando contra diferentes fenómenos, llámese incendio, terremoto, que de repente se derrumban las casas, y eso hace que el alma del porteño siempre esté ahí, y habla de una persona súper súper humilde que quiere surgir, pero el sistema no le deja o no le permite desarrollarse de la forma que corresponde, teniendo una buena educación, teniendo buenos sistemas de salud, y independiente de eso, el porteño no alega de eso y vive feliz en su puerto. Entonces estamos hablando de una gente que es feliz donde vive, pero no tiene las condiciones necesarias para desarrollarse de la forma que correspondería. Y si tenemos ese empuje, ¿qué nos falta a los porteños? ¿Qué nos falta para poder dar el salto cualitativo de poder? Porque siempre estamos hablando de que el comercio de Valparaíso a veces está muy alicaído, que Valparaíso no se desarrolla. ¿Qué nos falta? Mira, yo no tengo un análisis económico ni estadístico de Valparaíso, pero básicamente también influye el hecho de que todo se centraliza en Santiago, siendo que Valparaíso es una fuerza trabajadora muy importante. Entonces, la plusvalía que tiene Valparaíso, llámese con el turismo, llámese con Santiago Wander, porque el hecho de tener todo un pueblo identificado con un equipo no se da en Chile, es el único lugar que se da. Todo eso tiene que ir en favor de Valparaíso. Pero para eso también hay que unirse, porque uno de repente cuando habla de Valparaíso, dentro de la región está Valparaíso, Viña del Mar, Concord, siempre te hablan de que Valparaíso es la parte más peligrosa. Y ese estigma lo tenemos que cambiar en base a la gente, en base a la gente misma que vive ahí, cuidando Valparaíso, queriendo Valparaíso, no botando basura, tratando de ser muy proactivo dentro de las sociedades, juntarse con los vecinos, poder mantener el área verde. Tiene un alcalde que creo que ahora estaba haciendo algo del área verde, de pintándola antes de que pasara todo esto. Entonces, al final, cada uno es partícipe dentro de la sociedad para cuidar su entorno. Y eso es lo que creo que le falta a Valparaíso, porque se segrega dentro de las personas que quieren hacer el mal y las personas que quieren hacer el bien y surgir. Hola, Francisco, te saludo acá, Gonzalo Serrano. Una pregunta, porque han sido semanas muy raras. Hace dos semanas estábamos preocupados de mantener la punta en el campeonato. Yo creo que a todos nos ha costado concentrarnos en lo que hacemos. Y quería que nos contara un poco cómo ha sido la interna, cómo ha sido entrenar estos días, cómo ha sido el diálogo entre ustedes, los que tienen más experiencia y que tienen una voz política en algunos casos, la relación con los más jóvenes. ¿Cómo se ha podido sobrellevar estos días? Sí, ha sido la semana tal cual tú la describes, súper difícil como enfocándose. Nosotros, de hecho, esta semana pensamos que íbamos a jugar el fin de semana, cuando después tuvimos que lo suspendió, como que volvemos a entrar de nuevo en este ambiente raro de que no sabemos cuándo se va a volver a jugar. Y dentro de eso nosotros tratamos de hablar, sobre todo la semana pasada se hablaba mucho de la contingencia actual, sobre todo hay muchachos que viven en Valparaíso, de cómo lo viven, de qué opinan, cuál era nuestra opinión política, qué soluciones le dábamos a esto, porque es fácil salir a protestar o hacer desmanes, lo que tú quieras, y no saber qué solución tener, porque cada uno tiene su propia solución. Y dentro de los futbolísticos, tratar de concentrarse, mantener el foco, saber que en cualquier momento nos va a tocar jugar, y en eso el grupo ha estado bastante maduro y unido para que los entrenamientos salgan de muy buena forma, con muy buena intensidad, sabiendo que quedan tres finales, que las queremos jugar, no sabemos cuándo, pero que el objetivo está ahí. Pero claramente son semanas y días atípicos dentro de la actividad. Hola, Francisco, te habla Pato Berlanzer por acá. Hola, Pato. Pancho, te quería preguntar lo siguiente. Bueno, son dos preguntas. Están todas relacionadas finalmente. Pero lo primero es saber si es que hay algún jugador joven del plantel de Wander que tenga dificultades para llegar a Mantagua, ¿cómo lo hacen en ese sentido? ¿Los están ayudando? Porque hemos sabido que han habido también algunos problemas con el transporte. ¿Cómo manejan también la relación con los más chicos, chicos de 18, 17 años, que muchos de esos chicos de esa misma edad los vemos manifestándose? Esa es una. Y la segunda, te la aprovecho a hacer de inmediato,
es que yo he escuchado a muchos futbolistas hoy en día sacando la voz. Ayer lo de Charles Arangui fue espectacular. Recién habló Marco Medel con nosotros, ahora está hablando tú y se agradece mucho. Pero lo que siempre escucho es que el futbolista finalmente termina diciendo: de política yo no sé mucho, o en política no me meto. Pero finalmente todos estamos pidiendo algún acto, alguna decisión política finalmente. Claro. Ya sea del Estado, del gobierno, los parlamentarios. Entonces, en ese sentido, si yo te preguntara a ti, y como tú hablabas al principio también el tema de tener soluciones, ¿cuál crees tú que es la solución para que el día de mañana esto se acabe, las manifestaciones, o por lo menos aplaquen y se calmen un poco? Bueno, voy a partir por la primera pregunta, cuando me habla de los más chicos. Bueno, esta semana no han habido problema para el transporte, porque básicamente nosotros vamos en las mañanas, entonces cuando ellos terminan el entrenamiento están llegando bien a sus casas. La semana pasada fue un poco más caótica porque, bueno, habían desmanes a toda hora del día. De hecho, entrenamos más temprano, se iban en un grupo, algunos en auto o en el bus que estaba coordinado del club para las menores, que también la juvenil entrenó más temprano, y en ese sentido, más allá de que se agarraron algún taco o alguna barricada en el camino, no hubo ningún herido de los juveniles ni ninguno con problemas para llegar a sus casas. Qué bueno. Así que por ese lado no pasó nada. Y segundo, sí, cuando tú dices que el futbolista no se mete en política o no sabe, yo creo que, bueno, va en cada uno la opinión política de meterse o no, porque primero para opinar uno tiene que tener argumentos y fundamentos para hablar de algo, porque si no te metes. Por eso yo soy futbolista, más allá de lo que ve en la televisión o lo que pueda opinar en su entorno, mucho más allá no sabe. O sea, yo creo que si nos pregunta la mayoría qué tiene la Constitución o qué pasa en la AFP o por qué tienes una PB dentro de tu sueldo, la mayoría no sabe y se va informando a través del tiempo, pero como pasa en toda la sociedad, porque tú vas al colegio y te enseñan básicamente prepararte para la PSU y dar una buena prueba y poder entrar en una buena carrera, pero no te enseñan ni a hacer factura, ni a cotizar, ni lo que es tu jubilación, ni una educación financiera, que al final son cosas básicas de la sociedad, y tú en el colegio sales en pelota, y finalmente el futbolista del colegio pasa a jugar, o muchas veces ni termina el colegio porque a los 18 años está jugando y no termina la educación. Entonces por ahí va el tema de que no se metan a la política. Si me preguntas a mí ahora mi posición política, yo personalmente tampoco, no soy muy ligado a la política, pero sí tengo opinión en base a las qué soluciones podemos dar ahora. Bueno, primero, el presidente se equivoca rotundamente en todo lo que ha hecho, porque en la parte final el gabinete que armó es un enroque, no dio soluciones. La gente está descontenta, sobre todo en salud, transporte, educación, mantiene a los ministros. Y después no se ha hecho una asamblea ni ética ni una asamblea con staff de abogados para poder cambiar un poco la Constitución, que es lo que la gente quiere. Porque la Constitución te dice que tenemos la facultad de vender el 70% de nuestros productos naturales, y eso es totalmente irracional. Entonces, si tú me preguntáis soluciones a corto plazo, es escuchar a la gente, no sé si en base a asamblea o plebiscito público. Bajar los parlamentarios, bajar la dieta parlamentaria, debatir sobre el tema de la jubilación, porque también es difícil hablar con fondo común, porque la natalidad en Chile ha bajado. Entonces, si por dar un ejemplo, si yo ahora pongo plata para jubilar a la gente de ahora, después yo no sé cuánta gente va a haber para que me jubile a mí, porque la cantidad de trabajadores va a ser mucho menos. Hay menos natalidad en Chile, y eso es un factor económico importante que también se tiene que analizar. Entonces también los cambios no se pueden hacer de un rato para otro. Tú no puedes hacer una asamblea constitucional con presión y en 72 horas dar soluciones. Me parece que sí tienen que hablar, que van a haber mesas de diálogo donde hayan participantes de la comunidad y que nos escuchemos entre todos. Eso básicamente para mí es todo, porque al final la comunidad la hacemos todos. Y después, de mi parte, pienso que hay que aumentar las penas en cuanto a la colusión, en cuanto a la evasión de impuestos, porque estamos en una sociedad que se transformó en evadir cosas en todo ámbito. Uno no sé, si te devuelven 500 pesos más, de repente no los devuelve. Si uno tiene una empresa y te dicen, bueno, haz facturas más altas para pagar menos impuestos, uno lo hace. Entonces, al final,
estamos todos dentro de la misma enfermedad. Y en eso también nosotros tenemos que ser muy autocríticos y darnos cuenta que no es el camino. Que al final esto lo construimos todos y nos sirve para todos. Tenemos que dejar de ser egoístas. Comentario, Patricio. No, muy breve, Pancho, que gusto escucharte, porque realmente se nota que eres una persona muy informada de lo que está pasando, así que da gusto, y yo creo que ya después la gente escucharte van a levantar candidatura, así como ya han levantado Charles Arangui, yo creo que viene la candidatura de Francisco Larcón. ¿Estás perfectamente preparado para integrar una asamblea, un cabildo o también una mesa de negociación con propuestas que las tienes para solucionar los problemas? Pero yo creo que todos están preparados, y al final cada uno vive una realidad distinta, y eso es lo importante de la sociedad, que nos respetemos entre nosotros. No puede ser que de repente tú, por no tener estudios, no puedas opinar. Porque en Chile estamos en una sociedad donde tú tienes un título universitario y te hablan como persona, y no es así. Uno debería crecer y tener todas las herramientas para poder desarrollarse en la sociedad más allá de un título. Impecable, Francisco Larcón. Ojalá que gracias, la gente, Pancho, que no te escuchó en vivo, de repente pueda ver nuevamente el programa y escuchar cómo claramente tú identificas toda la necesidad y planteas también respuestas, soluciones a ella. Un abrazo gigante, Francisco Larcón, valoro muchísimo y te agradezco por este contacto. Bueno, muchísimas gracias, espero que esté todo bien y que solucione todo lo brevemente posible dentro de lo legal, y que no haya desmanes por la gente de Valparaíso, que quemaron mucho supermercados, sí. Para ellos es muy difícil, y que se vuelva a la normalidad, a la tranquilidad que teníamos antes, pero con las soluciones que queremos todos. Claro que sí. Una cosa va en paralelo a la otra, que se encuentren soluciones, de que sirva la manifestación, y que por otro lado también se reconstruya todos estos destrozos que ocurrieron lamentablemente con la gente más humilde de los comercios de las calles. Muchas gracias, un abrazo gigante. Abrazo, que esté todo muy bien. Chao. Francisco Larcón, yo había anotado tres cositas antes de que él tuviera ese speech largo, no, donde sacó ya 100 más. Bueno, Valparaíso ha sufrido esta estigmatización de tantos años, que lamentablemente todos dicen que, claro, Valparaíso es el más sucio, Valparaíso de más delincuencia, eso lo ha sufrido también el puerto durante muchos años. Y también por las catástrofes se ha hecho fuerte, el porteño está curtido de todo lo que ha azotado la país en tantos años. Y lo otro que es categórico, el presidente se equivoca profundamente en todo lo que ha hecho, partiendo por ese cambio de gabinete que finalmente también lo entiende Francisco Larcón, que es un enroque, que es más de lo mismo, quizás cambia igual el rango etario nomás, hay más gente más joven, pero finalmente también tiene los mismos enlaces de poder, ¿no? Y las mismas coaliciones. Me quedo con la última parte, cuando empezó a hablar de que esto hay que darle la oportunidad a la gente que plantee alternativas. Claro. Las soluciones no van a llegar del mundo político, pese a que el mundo político es quien toma las decisiones. Que sea más integrador. Sino que lo que necesitamos es que sea justamente más integrador y que se incorporen las distintas visiones para crear un Chile donde todos podamos aportar. Y no solo la clase política que nos diga lo que tenemos o lo que no podemos hacer. Oye, respecto a eso, perdón, todos tenemos el estigma, yo creo que la gran mayoría, yo por lo menos lo tenía y hoy. En esta semana me ha ido cambiando un poco. ¿Quién podía pensar que un futbolista podía tener tanta lucidez, tanta claridad como hoy día ha sido Pancho Larcón? Como Marco también. Como Marco, como Charles Arangui el día de ayer, que yo no sé si lo escucharon o lo vieron, pero muy, muy cuerdo. Claro, ya te decía, pero un futbolista, ¿qué va a opinar de política? Y ahora le estamos pidiendo que hablen de política y resulta, o sea, que algunos destacan. Más que hablar de política, es que hablar de la sociedad. De la sociedad, que está afectando a todos nosotros, porque también componemos la gente en general. Incluso la gente que está protestando en las calles, también los ídolos no son necesariamente gente conocida como conductores de televisión, periodistas, incluso artistas, son muy pocos. Los artistas chilenos son muy poquitos. Sí, Paloma Mami, Montserrat Bustamante, Mon Lafer, no sé. Entonces, los futbolistas, los ídolos de tu club directo, los ídolos de la generación dorada, para ellos, cada cosa que digan también les significa mucho. Voy a autorizar. Pero Nelson, es súper importante en eso que haya también una preparación para poder estar adelante de los micrófonos o para poder expresar lo que también ellos piensan. Yo recuerdo en algún momento conversamos con Gonzalo de que tú habías planteado cuando estuviste director en Santiago Wanderers de realizar este tema de continuación de estudios, de formar a los jugadores que están en el equipo. Yo no sé si eso se continuó o no, sí, si ya se terminó. Van 2 años y la verdad que ha sido bastante exitoso. Pues los jugadores han podido rendir los exámenes libres en muy buenas condiciones, y lo más importante es que el estudio no aparece solamente como un estorbo, sino como un medio para tener más posibilidades para poder desarrollarse, no solo como futbolistas. El porcentaje de jugadores de las inferiores que son profesionales muy bajo. Y ha resultado bastante bien, así que esperemos que el club lo mantenga. Yo creo que un aspecto fundamental también, con todo lo que ha pasado esta última semana, y hemos escuchado tantos futbolistas, es que los futbolistas también entiendan
que muchas veces los periodistas los llamamos o queremos sacarle alguna cuña, muchas veces nos equivocamos los periodistas y hablamos pura hueva, perdón la, claro, la expresión, pero es verdad. Pero otras veces los llamamos y queremos saber la opinión. A mí me pasó, no voy a nombrar a la persona, pero una figura muy importante del fútbol femenino que me pidió que le mandara las preguntas por WhatsApp, que eso yo se las mandé. Me dijo, te las voy a responder y todavía estoy esperando. Y preguntas que yo sé que si esa persona responde esas preguntas, la gente se va a sentir muy identificada con ella. Claro. Ahora, yo quiero agregar una cosa. Yo insisto, no solamente la declaración de intenciones, sino también en la consecuencia. El fútbol es reflejo de muchas cosas, porque nosotros también reclamamos por una sociedad más justa, pero no es lo mismo que sea la misma diferencia que se da en la sociedad, se ve en el fútbol con la repartición de los dineros. Y ahí hay que preguntarle a alguien a los colocolinos si están dispuestos a una distribución no igual, pero sí más justa de los dineros del fútbol. Y nosotros en Wander nos pasa, haciendo un examen de conciencia, somos el equipo más rico de la segunda, de la primera B, y hasta qué punto, cuando la situación a uno le conviene, no quiere mayores cambios. Exacto. Entonces, por eso mismo, es muy fácil hacer declaraciones de intenciones, de que uno quiere un mundo mejor, más solidario, pero en el momento de los que hubo, cuando hay que ver cómo se pueden llevar a cabo esas soluciones, también tener consecuencias. Complicado. Hablar es sumamente fácil, pero cuando uno está en la situación ya se hace más complejo, y doy el caso de Wanderers con la repartición de los dineros. Cuando uno está en una situación de privilegio, no quiere que la situación cambie, como nos pasa a nosotros en la primera vez, pero cuando ya ingresamos a la primera división y la división del fútbol, de los dineros del fútbol, se comienza a hacer de forma distinta, ahí sí reclamamos. Entonces vemos, claro, muchas veces se da ese doble discurso, esa inconsecuencia de solamente reclamar cuando la situación nos afecta y no cuando estamos arriba de la ola. Claro, el distinto es cuando los gobernantes o quienes manejan el país encaminan para que los recursos se multipliquen en favor de uno solamente. Finalmente, claro, por ejemplo, un conductor... Pero ¿hasta qué punto eso no se da en el fútbol? El otro día, en el fútbol o también en la televisión o en la música, a ese uno también lo que percibe es lo que también uno produce. Uno dice, claro, lo que graban a Cristiano Ronaldo, Gareth Bale o Lionel Messi, pero ellos producen justamente proporcional a lo que ganan, incluso a veces... ganan menos de lo que producen. Siempre ganan menos, te lo aseguro que claro, porque la economía funciona así. Ahora, distinto cuando los puestos gerenciales, que ellos deciden y se multiplican el dinero a su favor, sí. Y lo que también pasa en los puestos políticos, con todos los beneficios, garantías que tienen, excedentes que tienen también como comunicados con otras empresas, los fraudes, las coaliciones que a veces ellos son testigos, la información privilegiada que a veces tienen cuando son accionistas de una empresa, la evasión de impuestos, echa la ley en el Parlamento, echa la ley en el Congreso, echa la trampa. Hemos sabido mucho de eso. Entonces yo creo que ellos están más en el ojo del huracán que la gente que pudiese ganar más en otras áreas. No, pero yo voy, claro, en general, pero uno ve que esa misma diferencia, esas mismas inequidades también uno la ve en el fútbol. Incluso claro, hasta con, sí, con la repartición de la justicia, con los arbitrajes. Uno ve que es distinto, bueno, como la arbitran a Colo Colo, como la arbitran a... Ahora que ellos tienen una responsabilidad social a ser ídolo, bueno... Un político no va a participar en un evento de beneficio, claramente, para que le tiren tomate. Pero sí va a estar dispuesto un conductor de televisión o, por ejemplo, un futbolista que gana mucho dinero. Sí, por supuesto. Pero, insisto, yo creo que el fútbol es un reflejo muchas veces de esas mismas inequidades que se dan en la sociedad. Y la pregunta es más allá del discurso que puede hacer uno para tratar de que... No que sean iguales, porque no creo en una distribución igual, pero sí en una distribución que sea más justa. Justo. Bueno, respecto de ganar lo que uno produce, bueno, eso pasa así en la alta esfera, pero yo te pregunto, el trabajador del metro, el que conduce el metro, bueno, el metro no tiene conductores, pero el boletero, la persona que está ahí, claramente no gana lo que produce. No, pues. La persona que barra... Claro, mucho menos lo que produce. Es ahí donde nosotros apuntamos. El beneficio que él entrega a la sociedad es muy menor. Claro, es ahí donde apuntamos. Bueno, pasa en el mundo del periodismo, claro, también, ojo, ¿eh? Sí. O sea, pasa con que el reportero que vemos en la calle claramente, claro, gana 80 veces menos que el rostro, y está bien, no puede ganar lo mismo. Pero tiene que ser más justo. De hecho, a mí me da un poquito de pena cuando el reportero tiene que vivir toda esta violencia en la calle. Sí. Porque también el manifestante... No ignorante, a veces no tiene por qué saber de que él es un gallo mandado por el editor periodístico. Y que hay mucho estigma también con el tema. Y va a preguntar respecto a lo que te dijeron en la reunión de pauta. Bueno, y a propósito de solidaridad, ¿cuántas veces no les pasa a los periodistas en el fútbol que los jugadores no entienden el rol que tienen y también se lo, claro, pasa? También. Es lo que te decía, entonces, que es importante que entiendan los futbolistas que nosotros no queremos hueviarlo. ¿Verdad? Nosotros queremos que hablen para la gente. A veces insisto, sí. Hay veces en que sí, eso está fuera de discusión.
pero a lo mejor si hablaran más también preguntaríamos más. Hoy día es un tema súper peliagudo, hoy día es un tema complejo para conversar, sobre todo, sí. Yo me acuerdo que Ronnie Fernández, no sé si fue ayer o antes de ayer, dijo que yo no quiero hablar de política o tampoco quiero dar a conocer mi aprobación o mi descontento social, porque inmediatamente cuando yo hablo esto, 50% de la gente me odia, sí. Y el 50% me avala. Exacto. Y yo solamente quiero jugar al balón, sí. y me gusta que la gente me aplaude en el estadio. Me encontré impecable, me encontré extraordinario. Sí, yo creo que porque es peligroso el error, porque claro, tú dices Charles Arangui, encuentro maravilloso, bueno, pero hubiese dicho lo mismo si Charles Arangui da un discurso que es políticamente contrario a lo que uno piensa. No, probablemente no. Entonces, por eso, que también es complejo el rol. Pasó con Valdivia, finalmente. No, y está muy caliente el ambiente. Inmediatamente le hubiesen dicho facho, claro, o momio. Claro, inmediatamente es muy impopular. A la otra persona, por ejemplo, no sé, a la Mon Laferte, comunista, roja, o en cachai. Pero sí, pero claro, pasó con el Mago Valdivia. Sí, un país polarizado. Pasó con el Mago Valdivia que le empezaron a increpar porque no hablaba, ¿cachai? Porque claro, bueno, tenía una deuda de arrastre anterior porque apoyó el gobierno de Piñera, pero a mí me sorprendió mucho más un tema, bueno, yo soy muy activo en redes sociales y me gusta monitorearla, pero pasó cuando estalló la crisis, a Paloma Mami, la cantante esta, o sea que la empapelaron solo por el solo hecho de que no había hablado. De no hablar, viejo, de no hablar, claro. Entonces también, bueno, o sea, lo decía Marco y lo decía Mancho, el que quiera hablar, el que no habla, bien también, ¿cachai? Pero me sorprende igual esa actitud... Tan, no sé, peleadora de buscar el de quinta pata al gato para alguien que no hable también. O sea, yo quiero resaltar algo que sí encuentro que es súper importante, que nos ha tocado con los dos jugadores que hablaron, que conversaron con nosotros, y es que están disponibles para poder apoyar a Valparaíso. Quiero volver a reiterar lo que nos llama la corporación y que también fue el llamado que nosotros hicimos, claro, de que levantemos Valparaíso. Los jugadores están dispuestos a, sí, eventualmente realizar algún partido, en hacer algún beneficio, en hacer algo en favor de Valparaíso. Ojalá que el club también esté a la altura y que cuando esto se calme esté a disposición de la ciudadanía, porque la ciudad lo necesita y porque necesitamos levantar, sí, Valparaíso. Algo muy importante, que yo me quiero quedar con ese mensaje, que claro, es muy importante. He conversado con gente de la corporación, he conversado directamente, hoy día conversé con Mario ayer de que se está haciendo esta iniciativa, que es muy plausible. Yo dije, la voy a destacar en el programa. Así como también la SA está haciendo una activación de que va a haber una campaña que va a ser, nosotros la conoceremos cuando Santiago Wander juegue local, que también es en apoyo de la ciudad. Pero primordialmente, ya lo que coincide Alarcón y Medel, es que las manifestaciones lleguen a una causa que sea buena para todos transversalmente. Exacto. O sea, que valga la pena todo lo que se hizo en las calles. Eso por sobre todas las cosas. Oye, claro, respecto a la idea de Medel, de estar disponible para jugar un partido amistoso, bueno, convoquemos a la gente de Everton inmediatamente, hagamos un clásico porteño, un clásico porteño lindo, como de los años 80, 90, sin violencia. Y aforo completo, compadre. Sí. Y mitad de estadio para cada uno. O sea, y quizás hasta vayan hinchas del Everton. Oye, pero... Me fui a hablar con la mitad del estadio. Pero es bonita la idea. Pero idílica, medio fantasilandia, pero... Yo les doy un dato, obviamente, que lo que ocurre ahora no es comparable en ningún caso a lo que ocurrió en el 73. Pero yo estaba haciendo un análisis cuando volvió el fútbol después del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. ¿Ustedes saben cuándo volvió? No. La fecha se jugó... Bueno, hubo estaba parada, no por asuntos políticos, sino porque Chile tenía que jugar con la Unión Soviética. Claro. Y el 13 y 14 de octubre se retomó el campeonato. O sea, pasó un mes. No, más de un mes. Porque había estado suspendido un mes, claro, había, pero del hecho político y un poco también tratando de forzar la normalidad. Es poco tiempo para el nivel, sí, de los acontecimientos, pero seguramente también empujado para tratar de volver a esta situación de normalidad, que muchas veces lo que se trata de hacer hoy día. Claro. Todos tratamos de volver a nuestra normalidad y el fútbol forma parte de eso. Y en esa época había más herramientas de parte del Estado para forzar el regreso al fútbol. Hoy en día no sé si están tanto esa... Sí, no, claro. Sé. Que quizás también para el gobierno en ese momento la televisión, los entretenimientos, porque bien sabemos que el fútbol también está dentro de la industria de la entretención, también podía ser quizás una distracción para todo lo que estaba ocurriendo políticamente. Ellos lo utilizaban, ¿no? De hecho, muchas veces dicen que el Colo-Colo 73 aplazó, sí, un poco el golpe militar. Yo, ¿no? Esa teoría no la avalo en ningún caso. ¿No la avalas? No, yo he escuchado eso. De hecho, yo creo que, o sea, no hay ningún antecedente real para señalar eso, y al contrario, estoy independiente de la posición política que tenga cada uno.
si hay un gobierno militar o una dictadura que no ocupó o que no ocupó el fútbol a su favor, es justamente el chileno. Un error de cálculo absoluto, porque sí. Uno ve en los otros países. Argentina fue. O sea, ¿cuántas finales se jugaron de Copa Libertadores se jugaron en Chile? No las ganamos en una época donde se ganaba justamente con argumentos extrafutbolísticos. Bueno, entonces yo tengo la contramuestra de que el fútbol realmente no. Y Argentina, evidentemente, lo ocupó, porque goleó al mejor Perú de todos los tiempos. Sí. O sea, usted muy rara. Se presionaba mucho y uno ve por eso la cantidad de finales que se ganaron en Copa Libertadores en esos tiempos, y que Chile pudo haber ganado a mañar un poco la situación. Tuvimos más finalistas que nunca. O sea, las cosas que se hicieron a favor del fútbol en dictadura fueron pencas, como por ejemplo lo de los pasaportes, que fue una cuestión burda y que resultó pésimo. Viene la chilena. Muy a la chilena, pero yo desde mi punto de vista como historiador que me gusta el fútbol, nunca se percibió el potencial que tiene el fútbol desde el punto de vista político. Sí. Qué bueno por un lado también. No, yo también creo que es bueno, porque eso puede ocultar muchos otros problemas, como ocurrió en Argentina en el 78. Exacto. Bueno, nos estábamos tratando de comunicar con Nicolás Albornoz, el jefe de comunicaciones de Santiago Wanderers, para que nos diga un poquito cuál va a ser detalle, adelantar un poquito esta activación que va a hacer la institución a favor de la ciudad, de todos los destrozos que está sufriendo lamentablemente nuestra querida ciudad. Pero tengo a mi izquierda a Jorge Remedy, el hombre de las redes sociales. La idea nuestra, Remedy, como Zona Verde, que poco a poco ya la gente va conociendo a Zona Verde, gran audiencia, mucha gente también está participando, redes sociales, me han preguntado por el programa, incluso privados que también se quieren comprometer con la emisión de este espacio. Hay que hacer algo, ¿no? Hay que idear algo, una rifa, quizá mismo Marco Medel se comprometió, de repente el dona camiseta, Francisco Larcón, que hablamos hoy día, pero Zona Verde también tiene que contribuir de alguna manera especial para toda esta iniciativa transversal de que ayudar a la ciudad. Sí, vamos a tener que pensarla, ¿no? Sí, vamos a tener que pensarla y después seguramente vamos a lanzar algo en las redes sociales para contribuir de alguna forma y así aportar. Una cena con Jorge Rojas Remedy. No, Jorge Rojas Remedy, no, claro. No, pero y que cada uno. Con Mauricio Larco. Nadie sabe quién es Mauricio Larco, ¿eh? Pero es el mejor estiquitero que existe en el país. Muy cortito. César, que es nuestro guanderino en Barcelona. Barcelona, el catalán. Me dice que le encanta el programa, pero hace falta una voz femenina. Una voz femenina, mira, puede ser. Así que una guanderina, no, claro. No es que puede ser. Hay una voz femenina que nos contribuye siempre. Karen Donoso. Dentro de la, claro, la Karen Donoso, que bueno, aprovecho. Evelyn. Muchas gracias. Evelyn también puede participar. Evelyn. Es súper importante, ¿sí? Porque no sé si ubican a Mauricio Briceño, usted. Bueno, Mauricio Briceño, el que está a cargo de Wander TV. Ah, perfecto. Y de Canal 74, sí, bien entiendo. Que lo he visto ahí bien metido en las manifestaciones. También me habló muy bien del programa, me lo encontré en Wander Magallanes, en el Nacional. Y ahí me dijo, oye, ojalá que hagamos algo en conjunto. Y están compartiendo ahora Zona Verde, así que agradecimiento a Wander TV, gracias. A Canal 74, agradecimiento también a Wanderinos Sin Frontera. Yo no sé si Aguante ha compartido el programa, pero mi invitación es a Aguante y a SN también estar juntos, ¿no? Estar unidos en esta circunstancia, o sea, si y también no nos unimos poder ahora compartir. Los guanderinos no somos tantos, viejo. O sea, estamos todos aglutinados en Valparaíso, pero los que estamos en Santiago no somos tantos, y muchas veces nosotros mismos pelamos a los guanderinos que están en Santiago, porque siempre en los programas que de radio, de televisión, hablamos de la Católica, de Colo Colo, de la Universidad de Chile. Es cosa de escuchar un día a los tenores o al aire libre en cooperativa. Ahora, que no hablar por mí, voy a hablar por los cuatro que están acá, Luis Alberto Landman también y Francisco Carvajal. Saludos a Landman, ¿eh? Somos santiaguinos que estamos haciendo cosas por Wander, así que por favor también únanse a la causa y sean consecuente en su discurso. Y también saludo a Francisco Carvajal, que él no se conoce, pero él también es bombero. El bombero verde. Y es bombero verde, así que es importante. Un superhéroe. Habla mucho. Sí. Le dio un poquito de susto venir, pero. Claro. Oye, especial saludo a Lucho Landman y a su papá. Sí. Está pasando un momento ahí medio complicado, pero van a salir adelante. Bueno, vamos a estar en contacto durante el desarrollo de esta semana y ya le avisaremos cuál va a ser el próximo capítulo de Zona Verde. Agradezco principalmente de manera particular a Gonzalo Serrano, que tuvo su debut hoy día en el plan. Muchas gracias por la invitación y yo creo que, insisto, Wanderers es una de las pocas cosas que hoy día nos está uniendo y eso hay que aprovecharlo, potenciarlo. Yo creo que mientras más programas existan de Wander, mucho mejor. Es una forma de aliviarle la carga a mucha gente que la está pasando muy mal hoy en día. Y potenciemos el bien común. Vamos Wander y levantemos Valparaíso. Nos vemos en una próxima oportunidad en Zona Verde. Chao, chao. Chao, chao. Brown.
baby, 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 baby.